Bueno, actualmente existe consenso, si bien hay muchos trabajos y mucha controversia, si verdaderamente es importante el screening o no, los mayores consensos indican que sí, que es bueno hacer un screening. ¿Y cuándo? Hasta hace poco tiempo, era a partir de los 50 años, en aquellos que no tenían ningún antecedente familiar, padre, tíos, hermanos de cáncer de próstata, y a partir de los 45 años, si existía algún antecedente familiar. Hoy los consensos han determinado que convendría empezar a partir de los 35 años, si hay algún antecedente y algún familiar de padre, madre, padre o tío, hermano con cáncer de próstata, y a partir de los 40 si no hay ningún antecedente. Y si bien hay varios estudios que están por salir en estos próximos años con respecto a marcadores que nos permitan diagnosticar con más especificidad, con más firmeza, la presencia de un cáncer que verdaderamente pueda alterar la salud del paciente. Si bien todavía nos falta estudiar que salgan algunos de estos estudios, sí es importante que con un PSA a partir de los 40 se sabe qué pacientes tendrán una mayor posibilidad de tener un cáncer de alto riesgo a partir en los próximos 25 años de vida. Así que este es interesante determinar qué pacientes serán los que necesitamos controlar a partir de los 50 y 60 años. Y entonces eso también va a disminuir el screening, o sea, vamos a disminuir la necesidad de un control a toda la población, sino vamos allá a encuadrar, a clasificar a aquellos pacientes que verdaderamente necesiten de un seguimiento, y eso nos va a permitir también disminuir el alto costo que significa un control.